Vital ITS cuenta con los servicios de neurología, electroencefalograma, estudio polisomnográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones, habitualmente hiperapnea y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca le exigen a la dirección del hospital que les cancele cuando sea un mes de los 4 meses que la deudan. Los sindicatos del Hospital San Vicente de Arauca realizaron algunos mítines por los incumplimientos en los pagos de sus salarios de algunos meses. Estamos exigiendo los incumplimientos que ha tenido, los pagos inoportunos que hemos tenido para el personal de contrato que le deben 4 meses. Hay muchos incumplimientos que se han que están impactados, que no se han cumplido, como es de lo del auxilio educativo, como es el de fúnebra, el de maternidad y todas esas cuestiones, y otras cosas que no tenemos insumo para nosotros poder atender a los usuarios que vienen a que le prestemos el servicio del Hospital San Vicente. A los trabajadores de planta se les adeuda el mes de julio y los de OPS se les debe 4 meses. A los trabajadores nos deben julio y al personal de OPS 4 meses. En la reunión con el director del Hospital San Vicente de Arauca se acordó que esta semana se le podría pagar un mes al personal. Bueno, pues quedamos en la misma que está gestionando para ver qué posibilidades de la próxima semana poderles pagar un mes al personal de contrato. Y que nosotros tan pronto haya plata, tan pronto le pague las EPS, pues nos pagarían a nosotros. El gobierno departamental y la parte administrativa del hospital hacen compromisos, pero no los cumplen. Sí, pero eso siempre ha sido así, siempre se hacen anuncios, promesas, pero no se cumplen. Algunos trabajadores han solicitado la renuncia del director del Hospital de Arauca. Tenemos que decirle al señor director que si él no se siente capaz, pues que renuncie y le dé la oportunidad a otro que de verdad pueda gestionar y nos saque adelante el hospital, porque es que ahorita el mes de agosto viene la evaluación que les hicieron para lo del saneamiento fiscal y financiero. Entonces nosotros necesitamos que si el señor gerente no es capaz, pues que le dé la oportunidad a otro y nos saquen adelante. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca esperan que esta semana se les cancele cuando sea un mes de los 4 que le adeudan.